Yo, what is up, guys, man? This is Drifter from the future. Before I let you guys watch this video, man, I just want to say the amount of work that went to this video is enormous. Big fucking shout out to all the fucking translation team that went through hours and hours and hours of translating a 37 minute of GT Terror speaking Spanish. Shout out to Zebra, Thomas, Explo, Satya, and shout out to Arthur for the intro, the new intro. And of course, shout out to Siffin, man. He did a very great job in rephrasing every word. It took a lot of fucking hard work to make this video. Please, ladies and gentlemen, subscribe, like, and share to your friends. Thank you so much, and enjoy the video. What the fuck going on, guys, man? It's your fucking boy Drifter and the gang in the building, man. What the fuck going on, man? Yo, bro, like, look, bro, I have a very big fucking surprise for y'all niggas, man. For real, cuz. You know what I'm saying? Today, ladies and gentlemen, I have the one and fucking only, man. The notorious fucking mapper, man. My man, GT Terror, man. Say what's up, bro. Bueno. Yo, what up? So, ladies and gentlemen, today we are going to be doing a fucking interview, man. You know what the fuck going on? So, you know Drifter always bringing some fucking good-ass content. You know what I'm saying? So, sorry, guys. I'm trying to be professional. Anyways. Yeah, so... anyways. So, let's start, GT Terror, with the interview. So... For a major part of users, you are a figure that has been around for a very long time. Perhaps you even serve as an idol to look up to, right? But it seems that very few of them actually know you for being you. Could you introduce yourself and tell us some stuff that most of us were probably unaware of? Of course. Me llamo Fabián, tengo 22 años, a la fecha de grabar este video, y vivo en Chile. Vivo en una pequeña ciudad que se llama Rancagua y lo que más me gusta hacer es ayudar a la gente. Actualmente mi habitación está vacía, está blanca, es porque no tengo los recursos para poder crear aquí, estoy limitado. Y mi sueño es observar edificios y visitarlos, o sea, subir para arriba, ver hacia abajo, como sentirme grande e insignificante a la vez. Next question. Second question. Everyone has their own path that lead to playing a multiplayer platform of the game that has been around for more than a decade. How did you find it and what made you stick around for so long? Bueno, mi historia es muy larga. Bueno, juego San Andreas desde que salió para la Play 2, es decir, 2004 o 2005, por ahí. Porque mi papá trabajaba en un ciber. Lo único que yo hacía así era matar policías y nada más, como que me divertía matar policías. Jugué entre 2 a 4 años todos los días San Andreas. Hacer el juego mejor que cualquier cosa. Hubo un momento el juego me estaba aburriendo y me imaginaba el hecho de jugarlo con otras personas. Era como utópico. Era como increíble para mí, pero nunca lo imaginé. Un día por esa fecha fui a la casa de un primo y vi que él estaba en un servidor. Pero yo no entendía lo que pasaba hasta que él me explicó. Y él estaba jugando online con otras personas, estaba en Samp. Y al fin lo que yo tanto quería ver era realidad. Era como un sueño para mí en esos tiempos. Yo estaba feliz, pero bueno, no tenía computador, así que seguí jugando Play 2. Ahora que recuerdo, un día mi familia tuvo que ir a la casa de mi primo, porque ellos iban a ir de vacaciones, y no querían que la casa estuviera sola. Así que fue una semana que yo estuve ahí. Lo primero que hice yo fue prender el PC y jugar San Andreas. Mi primer objetivo, como toda persona, era acostumbrarse a los botones. Recuerdo que la primera misión que pasé fue una donde hay que saltar un banco. El campo con Catalina, creo que era, no me acuerdo. Sí. Y bueno, hay que huir, puedes ocupar armas y... Bueno, la pasé, me sentí pro. Es cuando me acostumbré y ya era un pro, así era un genio en el juego. Tuve que irme a mi casa y volver a la Play 2. Fue triste. Ya después, no sé cuánto, pasó como 3 años, 2 años. Y tuve mi primer PC e instalé Samp. Tenía ya como 10 años, era un kid. Y debía pensar en algún nick. Y mi lógica era como estúpida porque era un kid, yo no entendía nada del juego. Y según mi lógica, pensaba que baneaban según el nick. Por ejemplo, si ibas a un servidor alemán, yo creía que si entrabas como chileno 24, te daban ban. Así que se me ocurrió el GTAtero. O sea, pueden decirle GTAtero, GTA, como se les dé la gana. Porque fuese en Chile, recuerdo que en esos tiempos la gente me consideraba un dios para las carreras. Esto era todo en Samp. Y yo me sentía uno porque eran todos malos también. Yo era bueno, pero todos eran malos.
Hasta que hubo un tiempo que un amigo que se llama Remy me invitó a un server de M en Sample, y este era New Dawn. Y ahí me volví loco, o sea, yo vi carreras, vi mapas nuevos, era un millón de veces mejor que lo que yo podía hacer. Y de hecho, en esos tiempos, mi mejor mapa era una base, una casa, era algo humilde. Y lo otro que me pareció increíble fueron las calles. O sea, yo pensé que todo era hecho a mano, pero después descubrí que era con recursos y todas esas cosas raras. Después, cuando pasaron meses y yo podía pasar mapas en New Dawn, incluso logré entrar a un clan pro, que era como XPR, pero en Sample. Yo tenía un buen control y no quería dejar New Dawn, hasta que un buen amigo, bueno, que es Knights, me invitó a MTA. Y así fue como conocí a MTA, al menos en lo de, porque en el 2012 jugaba Dice. Bueno, y lo que muchos se han preguntado por qué sigo jugando este juego durante 17 años es la cantidad de cosas que ofrece San Andreas. Pero estamos para hablar del DM. Bueno, el juego DM desde el 2014 y es lo que más he jugado, superando el free roam. Sigo acá porque, en mi opinión, la comunidad y el tipo de juego que ofrece es perfecto. No hay mapas nuevos todos los días y para todos los gustos. Es torneos, puedes crear mapas. Y si algún día no quieres hacer nada y que estar solo, puedes entrenar. Clan Wars y millones de posibilidades. Otra razón de por las que no me aburro es porque paso por etapas como jugador inicial. Yo quería mejorar y ser pro. Gasté 3 meses entrenando antes que... Ya cuando me sentí pro, gasté un año tratando de pasar un maldito mapa. Ya cuando pasé esa etapa, si no recuerdo, pasé a la etapa de los HD, donde estuve 2 años. Y me faltaba por los OS, la Clan Wars. Yo nunca dejé una Clan Wars, ni torneos, ni nada así. Ya, después de eso, entré a XN. Y fue donde estuve otros 2 años, tratando de ser rápido los mapas. No sé, que ya lleva como 5 años ya jugando y sin conocer todo. O sea, en el meta básicamente, si me aburre algo, puedo hacer otra cosa. Y es por eso que sigo aquí. GT Taro, you have been a huge part of Extreme Pro Racers for quite a while now. What team and communities have you been in, aside of current one, in the past? Cuando conocí a MTA, Knight era EP, así que me invitó a jugar en el servidor de EP. Eso fue en el 2015, creo. Incluso quise ser EP, pero era solamente para dar retos infinitos en los mapas, porque solo quería ser top, nada más que eso. Al final del 2015 estuve mucho tiempo jugando en ER hasta el 2017, pero cerró. Y aquí fue donde subí mis primeras mapas. La gente me empezó a odiar y bueno, era feo porque subí un mapa y todos me odiaban. Era como, o sea, sí, cada ser humano de servidor me odiaba. Aunque con suerte otras personas como que me apoyaban y eso me motivaba a seguir. Ya en el 2017 entré a XN, que fue mi segundo clan después de XPR. XN fue una de mis comunidades favoritas y donde más me divertí. De hecho, mis mejores momentos fueron en XN. Ya después me salí de XN y entré a XPR. Y bueno, es donde actualmente estoy, Bob Langward. He mejorado bastante y sinceramente no me arrepiento de nada. Y en el año de 2019 yo jugué en FFS, pero no pasó nada interesante, sino que dramas. Y eso era como mucho drama. Así que me salí. Is there any particular event, project, tournament that you looked forward to being involved in? And how would you comment your performance on the most recent tournaments you have been a part of? Últimamente no he podido participar en ellos porque tengo problemas en la vida real. Es la razón de por qué estoy inactivo. Posiblemente vuelva en 1 o 2 meses. Pero antes de que todo esto pasara, yo quería ganar el torneo HDM de Fox. Actualmente me considero un jugador HDM porque lo mejor que se me da y me divierte mucho. Bueno, para este torneo, mi forma de entrenar era hacer top 1 en 17 mapas. O sea, omití todos los imposibles como el New Age 2 y todas estas cosas feas. De hecho, llegué a tener 13 top 1. O sea, estaba preparadísimo. Y era un logro increíble para mí porque, o sea, 13 top 1 es como, supongo que bueno. Pero bueno, hubo un problema y no pude jugarlo y drama.
Y cuando vuelva a ser activo, trataré de ganar el siguiente torneo HDM. Bueno, así como una venganza, porque como que quería jugar este. Ahora sobre mi preparación en torneos, últimamente no me he preparado de forma adecuada. Mi mayor logro fue 300 en un torneo HDM, donde me preparé poquísimo. Y de hecho yo me alegré igual porque fui finalista y salir quinto como fuera alguien normal como yo, un logro increíble. Y recuerdo que en esa lista, la mitad de los mapas jamás lo había pasado ni los tenía bien. Comparado con el torneo de Fox, que yo estaba preparadísimo. Y bueno, esto fue lo que me motivó a trainear y espero ganar algo. You are known all Pero across communities as one of the most unique and experienced users in mapping scene. Could you give us a glimpse of how does any of your projects start and from where you seek your inspiration? esta pregunta me parece muy interesante, mira. El resultado final de algunos mapas me sorprenden porque la mayoría los comienzo con algo troll o sin futuro, así como voy a poner esta calle porque se me da la maldita gana, como que no lo planeo, es como o de repente quiero hacer una copia de algo, simplemente eso. Un ejemplo es el Noxious Force 1. Este fue el mapa donde me hice más conocido y lo hice como un mapa troll. Era sorprendente. Este mapa era una copia de Ten Times, solo que al ver que el mapa estaba quedando bien, decidí modificar algunas cosas, como el spawn. De hecho, el spawn, no sé si lo recuerdan, que es como una rampa invisible a la izquierda que tira hacia arriba. Bueno, eso era diferente, por ejemplo. Cuanto quiero decir que la gran mayoría de mis mapas exitosos los inicio como algo sin futuro. Que literal lo mapeo por diversión. Pero hay veces que es diferente. En otras ocasiones, quiero hacer algo serio. Si bien recuerdo el Nyctophobia, sí, el Nyctophobia. Lo primero que hago al empezar un mapa es poner 10 segundos de trayecto. Y obligatoriamente hacer decoración en el spawn. Si no hago decoración, no lo sigo. Porque esta va a ser como la identidad del mapa, la ambientación. Es como ves el spawn y te motiva. Es la primera impresión que debes mantener hasta el final del mapa. Y cuando al fin me gusta lo que veo y me impresiono a mí mismo, sigo con el trayecto. Pero obviamente con los mapas troll es diferente porque yo solo hago trayecto después de coro, así como que no me interesa nada. Y así, sobre la inspiración. Puede venir de casi cualquier lugar, desde el aburrimiento hasta la visita a la tumba de tu abuelo. O sea, en el Nyctophobia fue así, o sea, visité a mi abuelo que murió, fue un cementerio y me encantó lo que vi. Ese fue como continuó el Nyctophobia. O porque simplemente tengo ganas de hacer algo mejor, random. Mira, por ejemplo, el Mischievous, ese mapa verde que hice. Literalmente 5 minutos antes de comenzar a mapearlo, estaba viendo una Clan War. DTC contra no sé quién, contra EP, creo que era. Y vi que jugaba en ese mapa Fortress de Sonics. Y me dijeron como, este mapa se ve bueno y se ve entretenido. Yo podría hacer algo así. Así que fui al editor y en menos de un mes terminé ese mapa. Y también tengo una técnica que igual creo que sirve para todo. Es para inspirarse y sacar ideas de donde sea. Por ejemplo, empiezo un mapa random. Quiero poner decoración en el spawn. Me hago preguntas como, ¿cómo se vería Derogatory 8? Así que trato de imaginar la decoración de Derogatory 8 y la agrego, aunque no sea mi mapa. Además, lo mejor es que nadie nota las copias. Literalmente nadie. Bueno, y lo otro que hago también, o sea, esto ya es como mi técnica secreta y siempre lo ocupo. Me sirve comer cosas dulces, como galletas, tomar jugo, tomar Coca-Cola, esas cosas. De hecho, me preguntan qué fumé y todas esas cosas raras, así como qué estoy bebiendo, qué me inyecté. Pero deberían preguntarme qué comí, porque como puras galletas, cuando no lo veo. De hecho, si les mostrara ahora, mi escritorio está con dulces, con galletas, con yogur, con todo. Your mapping Pero career is rather extensive, but do you recall your very first map you worked on, and furthermore, do you still have it? sí. Al inicio, quería que mi B1 fuese el mapa más difícil de MTA. Y así fue como hice cosas extrañas, como un backward, es como lo mío en esos tiempos era como, wow, un backward en un loop. Era algo sencillo, pero me sorprendía. Lo único malo es que al ser mi primer
el mapa HDM estaba todo muy mal ejecutado. Y obviamente, ¿qué pasaba cuando lo subí a un servidor? Era rechazado. Pero me encanta ese mapa porque me esforcé mucho. Lo hice con cosas como... Bueno, lo hice sin grabar posición, sin grabar movimiento. En la altura de los objetos, la modificaba con el F3. No sabía eso del teclado, que en verdad creo que... Next Page, algo así, y se sube el objeto, ¿no? Yo no sabía eso. Todo lo subí con F3 o lo bajaba con F3. Era feísimo. Pero sí, al menos me divertí mapeándolo. Y recuerdo muchas cosas de eso. GT-Tero, continuing previous question. Is there any map you consider your favorite and on the contrary least favorite? A ver, mis gustos para los mapas favoritos son como extraños. Porque me gusta cualquier mapa que dure más de 5 minutos y que sea difícil. Cualquier mapa que cumpla esto puede ser un potencial mapa favorito. Por ejemplo, no sé, Half Fury me encanta, el 2 también, New Age también me encanta. Pero mi favorito por el momento es Virtual Reality. Me encanta porque dura 7 minutos y está todo bien decorado y detallado, como la ambientación. Eso es lo que me encanta, la ambientación. De hecho, yo copié ese mapa. Y bueno, lo que también me gusta de ese mapa, que si te lo traineas, te lo pasas cuando quieres, porque hoy en día este mapa es considerado fácil. Y es por eso que también me encanta Virtual Reality, porque me lo paso cuando quiera, el largo, buena ambientación y la música. Todo es perfecto. O sea, al menos me gusta, obviamente, pero me encanta. Y mi mapa menos favorito, no tengo ninguno, pero los que odio son los de Simón. Los mapas de Simón los odio. O sea, el Simón B8 me encanta, pero el B9 es una basura. El B10 también, el B11 y el B12 son una basofia. Y el de Power Paradise 4, nada que decir, ese nefastísimo. Next question. We already came to a conclusion that you are great at creating maps. But is there any other user that you believe is worthy being entitled as one of the finest among mappers? Por lo que he visto últimamente, hay mappers que son buenísimos, como Stan, Goku, todos los XPR, así, MX. Pero mi favorito, y creo que es increíble, es Naval. Según yo, es el mejor mapper que he conocido, porque él puede crear todo tipo de mapa, adaptarse a cualquier estilo. Pero su única barrera es la falta de motivación. Cada 3 años publica un mapa, aunque siempre son un éxito. Por ejemplo, un Match Player, New Age 2, Overdose, todos son mapas Overdose. La gente solo lo conoce por hacer mapas complicados, pero puede crear lo que se le dé la gana. Actualmente, yo creo que todos saben que un mapa que incluye su nombre es éxito asegurado, porque son mapas. Así que para mí Naval es como el mejor mapa por el momento. ¿Hay algún remarkable map project that made you regret spending way too much time and patient resource on it? Cuando los mapeaba, yo era la persona más feliz, me acuerdo. Pero ahora, ya que pasaron 3 años, sí me arrepiento de gastar mucho tiempo en mi B9, que fue publicado creo que en mayo de 2018, sí, efectivamente en esa fecha. Mira, eso dura simplemente 2 minutos 40, pero la decoración es excelente, es una obra de arte. De hecho, estoy orgulloso cuando veo ese mapa. Y si ves el mapa, es donde más me he esforzado, pero me arrepiento porque el trayecto es como muy fácil. O sea, lo juegas 2 veces y te aburres, te dormís jugándolo. Y así es como el mapa lo olvidan y adiós, pasó la historia y nunca más lo ven. Y eso es lo que más me gusta, y por eso me arrepiento de gastar tanto tiempo en este mapa. Porque ya, o sea, le hablo a alguien de ese mapa y no lo conoce. Pero si le pregunto de Noxious Force 3 o 2, se lo sabe de memoria. Es por eso que estoy arrepentido de gastar tanto tiempo en mi B9. Buena decoración, pero aburre. Es básicamente eso. Is there anything you would advise for the new blood in mapping scene and MTA in general? Sí, hay muchas cosas que me gustaría aclarar. Bueno, porque he visto dos tipos de mappers. Primero, esos que solo quieren mapear por diversión, que simplemente mapean y no les interesa ser famoso ni nada. Pero hay otros que quieren mapear y quieren ser famosos, quieren ser reconocidos por todos. Bueno, en ambos casos está bien, pero yo puedo aconsejar mejor a la gente que quiere ser popular y que recién está comenzando. Yo creo que todos quieren hacer un mapa HDM y que lo intenten hasta tener tops. El problema
Es que muchos HDMI no conocidos. Porque nadie intenta o porque los creadores me parecen desconocidos. Y a la gente no le llama la atención entrar a un HDMI de un mapa nuevo porque usualmente esos mapas son malos y pueden comprobarlo. O sea, no es por insultar a nadie, pero he visto muchos mapas nuevos de HDMI, o sea, de mapas desconocidos, son malos, o sea, no dan ganas de jugarlo. Bueno, para evitar que esto pase, yo me dediqué primero a ser conocido. ¿Y cómo ser conocido? Si, o sea, la gente me conoce más por mis HDMs. Bueno, para lograr eso, hay que asegurar que tu HDMI se juegue, obviamente. Primero hay que hacer mapas pasables, sin que sepan, o sea, como un MV8 y MV9, así mapas muy fáciles. Para que la gente conozca tu estilo y sepa realmente cómo mapeas. Y al pasar tu mapa, la gente va a recordar tu nombre. Lo que sí, lo que es más divertido en esto, que debes enfocarte más en el trayecto que en la deco. Así que si eres malo en la deco, no importa. Ya cuando pasa el tiempo, así como sus 2 meses, 1 mes, ya sube de nivel los mapas, así a los más complicados, pero no tanto. Así que sea posible, pero sin saberlo aún. Ya hay como en tu mapa 5 o 6, ya vas a ser como más famoso. A la gente le va a dar curiosidad a ver tus mapas nuevos. Y ahí vas a ver que la gente te va a conocer más. Y es cuando debes sacar algún HDMI. Y lo bueno, o sea, te va a tomar como 5 o 6 meses, pero lo bueno es que en el camino habrás aprendido a hacer trayectos jugables y lo gusto de la gente. Pero hay algo que jamás tienes que olvidar, aparte de esto, si no eres conocido, o si eres conocido, da igual. Y al final lo importante es mapear por diversión. Y es normal que la gente de tus mapas en algún momento eso se va a revertir. You know, we often encounter users that are exhausted after creating even little amount of maps and do not seem to enjoy the process anymore. But you seem to have never-ending engine, which brings us to the question, from where do you seek the motivation to embrace all of the obstacles and keep mapping? Bueno, voy a decir la verdad. También ha habido muchas veces donde yo no siento motivación y quiero dejar de mapear. Pero siempre es temporal, eventualmente inicio un mapa nuevo que no requiera dedicación, como mapa troll y salen un montón de cosas feas. Porque hoy en día mapeo solo por diversión, o sea, siempre, pero ahora el doble. A veces hago mapas serios, pero porque me motivo. Y es algo que raramente pasa, y trato de aprovechar al máximo eso. Bueno, la gente que me conoce como el Shine sabe que nada me puede detener. Ni nadie puede convencerme para hacer otra cosa cuando estoy concentrado en un mapa. Pero la pregunta es, ¿qué es por la que quieren saber todo? Digo yo, ¿qué me hace estar tan motivado en un solo mapa? Bueno, las razones son muchas. La principal es la gente. Porque porque yo he visto que si hago un mapa bueno o malo, se va a jugar como sea. Y mi meta cuando me inicié mapeando era que mis mapas se sobrejugaran mucho más que los de PAL. O incluso su nivel, sin que simplemente se jugaran mucho. Pero me di cuenta que mis mapas nuevos se juegan mucho más. Y eso es mucha motivación para mí. También me motiva mucho cuando empiezo un mapa y sé que indudablemente va a ser un éxito. O sea, veo el spawn y sé que este mapa se va a jugar así por 5 años. O sea, no tanto, pero sé que se va a jugar mucho. O hay veces que olvido todo lo anterior. Si me pongo a leer comentarios de mis mapas anteriores, si me odian por mis mapas, me motiva a seguir mapeando para destruirles el gameplay. Y si dicen cosas positivas, me motivan a mapear para divertirlos. O sea que no hay forma que me detenga la motivación, a no ser que tenga flojera, pero eso ya es otra cosa. Tiny step back from mapping scenes. All of us have had a lot of goofy and quite entertaining moments on MTV. Is there any particularly amusing situation that has remained in your memory? A ver, lo que más me divierte. Ya, me acordé. Cuando yo jugaba en TG, yo era un random, era un desconocido. O sea, veías mi nick y no sabías quién era yo. Y de repente veía entrar al Snake o el Tentex. Yo me emocionaba, tomaba esta foto y mandaba foto a todos, hasta a mi hermana. Y decía, oh, mira, entró Tentex. Y era para mí una emoción enorme, era como entró un dios. Y bueno, entraban y yo simplemente los veía jugar. No sé.
porque no voy a hablarle, porque pensaba que me iba a ignorar, porque para mí era como un dios ver al Tentax o al Snake, o en general cualquier conocido, hasta a Paki, a cualquiera. Así que no les hablaba y simplemente tomaba fotos y las guardaba. Jitero, there is never ending discussion of how certain gameplay flaws should have been excluded from NTA Engine long time ago. If you were given an opportunity to do so, what would you change? Hay cosas que personalmente yo no llamaría como fallas. Las cosas como los bounces o los slowbooks las producimos los jugadores o maps, porque el juego no fue hecho para ser jugado como lo hacemos. Estoy segurísimo que jamás Rockstar Games espero que el Inferno se hiciera stuns como los hacemos en DM. Pero lo que cambiaría así sería como cargar los objetos, porque al ser un juego antiguo de 2004, como es que agregar un par de objetos le da lag al computador más bueno. O sea, no estoy hablando del mío, sino que en general. O sea, he visto a gente que le corre el GTA 5 sin problema, pero entra a un mapa de NX y la PC le explota. Es básicamente eso, que arreglen eso para que pues, te puedan poner más objetos si quedan explotando PCs. Bueno, básicamente diría eso porque, bueno, yo, como saben ustedes, o sea, si que han visto mi pantalla alguna vez, juego en 800x600 y es por eso, porque me da lag todo. Mi PC no es mala, pero MD es malo, es por eso. Stepping on a slightly a science fiction ground. If there was a way of telling 5-year younger self one thing, what would it be for you? Uff. Sí. Mira, en el 2016, que fue hace 5 años, fue mi mejor época. Y fue donde me hice conocido. Y gasté una cantidad de tiempo increíble. Si tuviese la oportunidad de retroceder el tiempo, me diría que no sea imbécil y que no gasté tanto tiempo de mi vida en un simple juego. Y que empecé a disfrutar cosas que actualmente, o sea, que en su tiempo yo no apreciaba. Por ejemplo, hoy en día aprecio acostarme en mi cama. Antes tenía eso, pero no lo apreciaba. Y, o sea, porque usualmente uno hace cosas sin apreciar lo que tiene. También estoy apreciando ir al baño, pero antes no apreciaba cosas como esas. Y, bueno, me diría que también aprecie cosas como corresponde. Last question for you, GTTero. Okay. This might sound really silly, but just like the Ice Bucket Challenge, you are given an opportunity to call out 3 users that you wish to take following interview, and we will make sure to contact them. Who would it be? Sí. Me gustaría que fuese Stan, el italiano ese mapper que de la nada salió, porque su motivación evidentemente es increíble. Y su forma de progresar de un año a otro es como que no te entra en la cabeza como en un año mejoras tanto. Y según yo, es uno de los mejores mappers. Y me encantaría saber qué es lo que piensa ese tipo. Porque es un genio. También Chondex, porque ese tipo mapea hace mucho más tiempo que yo, así como el 2013 por ahí. Y siempre ha hecho mapas HD, y siempre saca ideas nuevas, y siempre mapea. Tampoco entiendo por qué no se retira y listo. Pero el tipo que hace, mapea y no se retira. Un spoiler, estabas haciendo un NFT. Y Naval, porque es Naval, nada más que eso. That's it for the interview, GTTero. Those were all the questions. I just want to say, man, thank you so much for this interview and this opportunity. And hopefully people that are watching on YouTube and like for like Spanish people or like whatever country you're in, you're from, you know what I'm saying? So hope you enjoyed this interview and you knew a little bit more about GTTero, you know what I'm saying? As I can see, he's a really nice dude, man, and very humble. So thank you so much again, GTTero, for this opportunity, bro. Goodbye. Thank you, bro. Nos vimos. Aye, bro. See you Goodbye. Later, bro. Peace. See you guys later, man. See Peace. You. That was it.